Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos nuevamente al webinar de Innovar Salud. Corran la voz que el día de hoy tenemos nuestro primer webinar del año, como siempre lleno de sorpresas, lleno de grandes invitados, contando grandes historias de Innovar Salud y por supuesto enterándonos de todas las novedades que hay en nuestra compañía, en nuestra familia. Entonces corran la voz, compartan el link para que aquellos que no se han conectado se vayan conectando. Les damos 5 minuticos para que se conecten y para iniciar con el primer webinar del año. Como siempre, estaremos conversando con invitados muy interesantes de Innovar Salud, algunos que ya conocemos, otros que no conocemos o que no conocíamos y que vamos a conocer la noche de hoy, por lo que los invito a que nos acompañen en esta hora más o menos que dura este espacio para conocer mucho más de Innovar Salud. Sé que hay muchos por allí viendo fútbol, muy pendiente de las eliminatorias. Mañana juega la Selección Colombia. Por eso hicimos este webinar el día de hoy, no mañana, para que no interrumpa el tema del partido de la Selección Colombia. Entonces, si de pronto están por ahí viendo fútbol, pónganlo en silencio y acompáñenos esta hora para que se enteren, queden muy bien enterados de la organización, conozcan las novedades que tenemos para este 2022 y, por supuesto, como siempre, puedan participar en la trivia que hacemos cada vez, cada mes, cada vez que hacemos el webinar, hacemos una trivia y hay un buen premio siempre. Esta vez tendremos premio para que también le cuente a sus compañeros que se conecten y participen por el premio. Y recuerden que tienen que estar muy pendientes de nuestras redes sociales, especialmente esta vez nuevamente de Instagram. Ya ahorita va a aparecer acá abajo cuál es nuestra red social en Instagram, cuál es nuestro arroba, es arroba innovar salud guión al piso col, arroba innovar salud guión al piso col. Vayan a este momento a seguirnos, quien todavía no nos siga, dígale a su familia que nos siga, a sus amigos que nos sigan y esté muy pendiente porque vamos a estar haciendo una trivia, unas 3 preguntas. Las personas que respondan de la manera correcta en el menor tiempo se ganarán el premio que ya en un momentico se los estaré anunciando. Entonces, vayan todos conectándose, vayan poniéndose cómodos, nos escuchan allí mientras están comiendo con la familia, mientras están reuniéndose con familia, nos van escuchando y se van enterando de todo lo que ha sucedido en Innovar Salud. Para ir empezando, quiero presentarles a las personas que nos están acompañando durante la noche de hoy. Vamos a tener 4 invitados muy especiales. Vamos a estar con 2 hombres y 2 mujeres. Y como les dije ahorita, vamos a conocer 2 personas nuevas. Va a haber 2 personas que ya conocíamos y va a haber 2 personas que hasta hoy vamos a conocer. Muchos de ustedes de pronto ya los conocen por su día a día, pero digamos que no todos los conocemos y no habían hecho parte de este webinar. Entonces ya van a ir apareciendo quiénes son nuestros invitados de la noche de hoy para írselos mencionando, para que se hagan una idea de lo que vamos a tener y se queden con nosotros la siguiente hora más o menos que dura esta transmisión. Recordarles también que estén muy pendientes de nuestro Instagram, arroba innovarsalud-call, para que por allí puedan responder las preguntas de nuestra tibia, arroba innovarsalud-call. Bueno, vamos entonces a saludar a nuestros invitados de la noche de hoy. Van a ir apareciendo acá rápidamente. Les voy anunciando exactamente. Va a estar con nosotros la doctora Adriana Forero, que ya la vemos en cámara. Ya en un momentico estaré con ella. Va a estar también el doctor Luis Fernando González, quien nos va a estar compartiendo un tema muy interesante. Doctor González, buenas noches. Ya voy con usted. Y tenemos 2 invitados nuevos que no conocíamos. Se trata de, voy primero con Luis Eduardo Valencia. Creo que así está en el orden, quien es el conductor de Innovar Salud. Ya vamos a conocer un poco más de él. Y también vamos a estar con Tatiana Cano Molina, quien es la coordinadora de la sede de Innovar Salud en Medellín. A todos, gracias por acompañarnos. Ya en un minutico vuelvo con ustedes. Vamos a empezar con la doctora Adriana Forero, hablando de unos temas muy importantes. Antes de empezar las entrevistas y los encuentros con nuestros invitados, recordarles la trivia. Las personas que se conecten con nuestro Instagram en arroba innovarsalud-call y que respondan de manera correcta y en el menor tiempo las 3 preguntas que salen o que saldrán en las historias, se ganarán un bono de 50 mil pesos en Crepes and Waffles. ¿Listo? Para que estén muy conectados, para que estén muy pendientes y se puedan ganar ese premio que, como siempre he dicho, pueden disfrutarlo con su familia en una cena. Si son 2 personas, pueden almorzar o comer 2 personas. O si de pronto quieren ir 5 personas, pueden ir por el postre y pueden ir a pasar una tarde muy agradable ahora el fin de semana de nombre de o al nombre de Innovar Salud. Entonces voy con la primera pregunta. ¿Listo? Para que empecemos a conectarnos, vamos
hacer preguntas muy sencillas. Las tres preguntas están muy fáciles y si ustedes están conectados con nosotros en nuestros diferentes medios y han estado pendientes de nosotros, ya tienen la respuesta. ¿Listo? Entonces, voy con la primera pregunta. La primera pregunta es muy sencilla. Ya va a aparecer acá en imagen a continuación, pero tienen que estar muy pendientes. Aquí ya hay la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo se llama el conductor de Innovar Salud? Lo acabo de mencionar y si de pronto vieron en nuestras redes sociales la invitación a este webinar, también lo pudieron ver. ¿Cómo se llama el conductor de Innovar Salud? Me dicen que ya han llegado un par de respuestas a la cuenta. Valen las respuestas, igual dejemos que se publique la historia con la pregunta y a ella respondemos. Respondan, por favor, solamente una vez. ¿Por qué? Porque si responden varias veces, las preguntas no van a aparecer o no va a aparecer bien quién respondió primero, porque tal vez después de que tú respondas, otra persona respondió y si tú vuelves a responder, va a aparecer que tu respuesta quedó de segunda o, bueno, en el orden que sea, pero no en el momento que lo enviaste. Entonces, solamente respondan una vez, por favor. Vayan a nuestro Instagram, @innovarsalud_col y respondan esta pregunta, ¿cómo se llama el conductor de Innovar Salud? Esa era entonces la primera pregunta de nuestra tibia. Antes, hacer la invitación para que estén muy conectados con todos nuestros medios. Ya les mencioné el Instagram, donde encuentran muchos tips, encuentran muchas recomendaciones, encuentran muchos sabías qué, mucha información que realmente es de mucho valor para ustedes, para sus familiares y para, en general, aquellas personas que estén interesadas en temas de salud. Como buena noticia, contarles que ya estamos cerca de los 1,400 seguidores en Instagram. Esto es de verdad gracias a ustedes que siempre están compartiendo nuestras publicaciones, que siempre están contándole a sus familiares y sus amigos que nos sigan en Instagram para que estén enterados de todas las novedades. También, además de tips y recomendaciones, siempre mucho el tema, todos los temas de vacunación, dónde estamos vacunando, qué días vacunamos, hasta qué horas, en qué lugares, cuáles dosis son las que son las que se recomiendan para ciertos refuerzos. Inclusive el día de ayer, si estuvieron pendientes de nuestro Instagram, hubo un live del doctor Gallego de Innovar Salud con Keep Up, con un medio de comunicación que se llama Keep Up, que tiene más de 40,000 seguidores, y se hizo un live muy interesante en el que el doctor González habló sobre las nuevas pautas que ha dado el Ministerio de Salud sobre o acerca del COVID-19, el tema del aislamiento, el tema de a quién se le hace y a quién no se le hace prueba, el tema de la vacunación, en qué momento se debe aplicar la dosis de refuerzo, con qué biológicos se recomienda reforzar, cuáles biológicos. Estuvo muy interesante, hubo una gran audiencia y todo eso lo encuentran siempre en nuestro Instagram. También nos pueden seguir en Facebook, como Innovar Salud Colombia. También estamos en LinkedIn para que estén pendientes de noticias más corporativas. En YouTube, donde pueden ver, por ejemplo, el video de este webinar y de todos los webinars, como otros videos que hacemos. Y Twitter, también estamos en Twitter, donde también nos pueden seguir. Los invitamos a que nos sigan. Y también, si alguien de pronto no está recibiendo todavía el boletín de Innovar Salud, que llega cada 8 días, todos los martes, si alguien no lo está recibiendo, escríbanos por Instagram para poder coger sus datos, tomar sus datos y inscribirlo en los boletines. No más anuncios parroquiales, entramos ya en materia, recordándoles antes que vayan a responder la trivia. La primera pregunta es, ¿cómo se llama el conductor de Innovar Salud? Y empiezan a participar por un bono de 50,000 pesos en el restaurante Crepes and Waffles. Ahora le quiero dar la bienvenida a nuestra primera invitada. Se trata de la doctora Adriana Forero, que ya todos la conocemos muy bien y que la hemos querido invitar nuevamente esta noche. Doctora Forero, ¿cómo está? Buenas noches. Para empezar el año hablando con la doctora Forero. Doctora Adriana, ¿cómo está? Buenas noches y bienvenida nuevamente al webinar de Innovar Salud. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo empieza el año? Súper bien, creo que es súper bien, sí. Tengo una noticia muy buena para contarle a toda la familia de Innovar Salud, pero voy a contarla en 2 minuticos. Primero, quiero que le demos ese saludo de inicio de año a toda la familia de Innovar Salud. Bueno, Emiliano, y a todos mis compañeros y la familia de Innovar Salud, qué bueno volvernos a ver. Cerramos un año 2021 con muchos retos y obviamente empezamos el 2022 con muchos retos. El gran mensaje, y cuando me preguntaba cuál es la palabra o qué pienso yo en este 2022, primero es la gratitud de verdad por este nuevo año,
por la salud, por el trabajo, por todas las posibilidades y oportunidades que tenemos. Entonces, compañeros, vienen nuevos retos. Estamos en un momento, aunque sé que Emiliano vamos a hablar un poco de qué nos espera este 2022, pero bueno, la invitación a todos a ponerse las pilas, a dar todo para continuar con una empresa a la excelencia como Innovar. Doctora, y empecemos justamente por ahí. ¿Cómo empezamos el 2022? ¿Con qué proyectos arrancamos? ¿En qué estamos con temas de toda la familia de Innovar Salud? ¿Con qué viene este 2022? Bueno, Emiliano, en este momento, como es de conocimiento de todos, iniciamos otro pico fuerte, que es con la variable Omicron. Eso pues obviamente nos afecta, pero también es un reto importante teniendo en cuenta estos dos años de Innovar, donde ya creo que somos unos expertos en el manejo de COVID y también en todo este tema de vacunación. Vamos a fortalecer mucho estos dos meses todos los programas de COVID. Y Emiliano, pues, ¿qué nos espera? Muchos proyectos. El próximo 3 de febrero vamos a tener la visita de Nupalex para poder certificar nuestro programa de cuidado paliativo pediátrico como centro de excelencia. Y hemos estado, el grupo ha estado muy juicioso trabajando durante un año y gracias a eso ya tenemos un convenio con Compensar. Y esperamos que las otras aseguradoras, porque somos la primera empresa certificada como centro de excelencia, esperamos que sea así, estoy segura. Tenemos otro proyecto de ventilación mecánica, fortalecer el tema de un programa de salud ocupacional y, por supuesto, fortalecer todos nuestros programas como altas tempranas, paciente crónico, heridas y programa de soporte nutricional. A propósito, le enviamos un saludo a la jefe Karen y a todo su equipo de trabajo, que sabemos que ha estado corriendo mucho con el tema de la auditoría de New Health Foundation, si algo me corrige la doctora Adriana, que será el próximo jueves 3 de febrero, exactamente. Esperamos tener al equipo de cuidados paliativos pediátricos o a la jefe Karen el próximo mes contándonos todas las novedades y pudiendo socializar todo aquello en lo que sabemos que han estado trabajando. Doctora, justamente quería preguntarle por el tema de vacunación. ¿Cómo ha cambiado? Ya hemos salido de algunos centros comerciales, como lo he mencionado en otras oportunidades. Ya terminamos el proyecto de los Andes. Hemos abierto nuevos puntos. ¿Cómo estamos en este momento en términos de vacunación? Bueno, en estos momentos mantenemos centros comerciales como son América, CLD, Hacienda Santa Bárbara, Plaza de las Américas, El Ensueño, que fue uno de los puntos que descubrimos que se encuentra en Ciudad Bolívar, que descubrimos con el proyecto de los Andes, Metro Recreo Bosa. Estamos haciendo jornadas en empresas. Y lo más importante en este momento es que estamos trabajando fuertemente con la Secretaría Distrital de Salud para la vacunación de escolares, teniendo en cuenta el regreso a clases. Entonces, somos uno de las IPS que está trabajando fuertemente en esta vacunatón de niños y niñas en Bogotá. Doctora, sin ir a cifras exactas ni el detalle, de manera general, ¿usted cómo ha percibido la afluencia de público en este inicio de año, sobre todo en el marco de esta, si no me equivoco, la cuarta ola del COVID en Colombia, el tema de Omicron, pues el número alto de casos que hay? ¿La gente está yendo a vacunarse? ¿Cómo está el tema? La gente se está vacunando. Sí, obviamente hemos tenido mayor afluencia de niños por el tema del inicio del año escolar. Hemos tenido limitantes en cuanto a la disponibilidad de biológicos, ¿sí? Porque eso nos afecta. Gran parte de la población está buscando refuerzos y los biológicos que están disponibles en este momento teníamos, la semana pasada solo tuvimos Sinovac y Janssen, y eso nos dificulta porque es muy restringido el biológico. Hoy nos llegó nuevamente AstraZeneca, entonces estamos reforzando con AstraZeneca. La gente está asistiendo, en este momento estamos revisando cifras, aproximadamente llevamos 918.000 dosis aplicadas como Innovar Salud, que es un volumen muy importante, una participación muy, muy interesante en este plan nacional de vacunación, pero pues todo el mundo también súper interesado en la vacuna por el tema de Omicron. Recordarles, compañeros, que Omicron es la variable que es más contagiosa de estas variables de COVID-19.
Y recordar, por favor, el tema de al presentar síntomas, notificar al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque tenemos una gran responsabilidad con nuestras familias, nuestros pacientes y, en fin, cuidarnos mucho, ¿no? Eso es supremamente importante. Doctora, y aprovecho para mencionar eso. Sí, es importante que mantengamos el autocuidado en nuestra vida, pero pues por lo menos podemos preocuparnos o podemos levantar la voz en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Tener el tapabocas puesto. Bien puesto, Emiliano. Exactamente. Oh, bien puesto. Está cubriendo nariz y boca como debe ser. No comiendo en el lugar de trabajo. Manteniendo la distancia en la medida que sea posible. Y sobre todo la vacunación. Aquellos que de pronto no hayan aplicado el refuerzo, aplicarlo. Mantener las medidas. Esto no se ha acabado. Esto no ha terminado. Ha cambiado mucho, sí, pero no se ha terminado. Entonces, mantener las medidas. Doctora, vámonos a diciembre del 2022, ¿sí? Vamos un año adelante. ¿Cómo se sentiría usted satisfecha? ¿Qué le gustaría a usted en el 2022, a final del año, poder decir? Bueno, que para nosotros este año es muy importante la incorporación de estos nuevos programas, ¿sí? El tema de cuidado paliativo pediátrico ha sido un sueño, fue un reto y hoy es una realidad. Ese punto, ser un referente nacional en cuidado paliativo pediátrico, y estoy segura que lo vamos a lograr. Incorporar, como les comentaba, ventilación mecánica, que es un servicio también que sería de gran interés para Innovar Salud. Tener, obviamente, crecer con el número de pacientes que tenemos y aumentar el número de convenios con otras aseguradoras. ¿Cómo nos vemos? Pues creciendo, Emiliano. Hay mucho para hacer en todo este tema de atención domiciliaria y hemos demostrado que lo hacemos muy bien y que tenemos un grupo humano absolutamente comprometido. Entonces, eso es lo más importante. Doctora, le agradezco mucho, pero no la puedo dejar ir sin contarle la gran noticia a la organización, felicitarle a usted, doctora Forero. El próximo, a final, en diciembre, además de lo que acaba de contar, usted tendrá un nieto, una nieta, ya nos va a contar, ya nos contará. Felicitarla, doctora, por ser abuela, por que sé que viene en camino su primer nieto, nieta, ya nos contará. Entonces, felicitarla y pues, ¿por qué no le cuenta a Innovar Salud qué sabemos hasta este momento? Ah, bueno, sí, tengo esa maravillosa noticia. Mi hija va a ser mamá. Les esperamos a Salvador, porque es un niño para la última semana de mayo. Sí. No, felices, Emiliano, pues, o sea, es algo indescriptible y muy, muy contentos. Me parecía curioso porque sabía que tú tenías como la inquietud, si podías mencionarlo, que no, sí. Me siento súper orgullosa y seguramente voy a decir, eso va a ser feliz que Salvador me diga abuela o no sé, es una nueva etapa, feliz, o sea, mi parte familiar y personal, muy emocional. Pues doctora, felicitarla a usted, a María Camila, que sé que es la hija que está esperando, a Santiago también, que será el padre del niño, y pues que Salvador llegue y que en diciembre, bueno, desde junio, esté con nosotros en los webinars y que pues viva muy bien esta etapa, esta nueva etapa de ser abuela, doctora. Ah, por supuesto, y sabes que me das una idea, porque hay muchos niños, bebés recién nacidos, y sería interesante que los conociéramos, ¿no? Claro. Muchas gracias y de verdad pues compartir como familia esta noticia, pues yo me siento súper orgullosa. Me encanta ver otras personas aquí en los webinars, chévere que me inviten, me encanta ver a la jefe Tatiana, a don Luis y la invitación a que todos participen, ¿sí? Buscar ese espacio y buscar todas las estrategias para que cada vez seamos más activos y hagamos de todos estos espacios algo propio para cada uno. Emiliano, yo te iba a pedir un favor, que me dieras un momento, un espacio, porque teníamos claro, sí, un compromiso de las novenas de diciembre y tenemos dos grupos ganadores. Uno es el grupo que hizo la novena el 16 de diciembre, TICS, Archivo, Farmacia, Calidad y Gestión, porque fue el grupo con mayor número de personas conectado. Y el segundo grupo fue la novena del 23 de diciembre, la sugerencia de prestación, donde está todo el grupo de los ESIS, gestión clínica, piel sana, guardianes del cuidado, enfermería, cuidado paliativo, que son 41 personas. Entonces, para que todos sepan que no se nos ha olvidado ese compromiso y vamos a hacer una, en el grupo
en el grupo de archivo del 16 vamos a hacer una rifa de una tablet, y para el otro grupo que es más grande vamos a rifar dos tablets. Entonces les estaremos contando cómo vamos a hacer esa rifa. No, y fue súper chévere lo de las novenas, la gente estuvo súper animada y qué bueno, de verdad, qué bueno que podamos participar. Qué gracias bueno. A todos por este espacio. Gracias, qué Emilio. Bueno. Porque además fue la celebración de los 20 años de Innovar Salud, ¿no? El tema, o sea, todo diciembre fue la celebración de los 20 años de Innovar Salud. Entonces, ya saben, la gente que hizo la novena el 16 de diciembre, archivo, TIC, lo que mencionó la doctora Adriana, una tablet van a rifar entre ustedes. Y las personas que hicieron la novena el 23 de diciembre, que creo que era el tema de salud, cuidado de la piel, guardianes del cuidado, lo que acaba de mencionar. De prestación, sí. Perdón, exactamente, de prestación. Dos tablets estaremos rifando entre esas personas. Entonces, estén muy pendientes por el boletín, por el chat, por todos los medios estaremos informándoles para que sepan quién se gana la tablet o las dos tablets, y nos envíen también foticos para compartirla por nuestros canales. Doctora Forero, me encantó saludarla. Qué bueno empezar el año con este webinar. Como usted dice, que haya mucha más gente acá. Hoy tenemos invitados nuevos también, y en febrero estaremos también desarrollando nuevos temas. Doctora Forero, feliz noche y seguimos en contacto. Bueno, un abrazo a todos. Gracias. Era la doctora Adriana Forero, la gerente general de Innovar Salud, con muy buenas noticias. De verdad, hubo más noticias de las que teníamos planeadas. Muy pendientes aquellos que participaron en las novenas para que se ganen su tablet. Y ya saben que la doctora Forero va a ser abuela este año, para que lo tengan muy presente y la hagan sentir como una gran abuela. Vamos, antes de ir con mi siguiente invitado, quiero ir a la segunda pregunta de la trivia. Ya me la están preparando. Recordarles dentro de nuestros canales de comunicación que también tenemos el podcast. El podcast nuevo salió este año. Salió esta semana. Salió, inclusive quedó publicado. Me confirman que todavía no ha quedado publicado. Va a quedar publicado esta semana. Esperamos que mañana quede publicado para que estén muy pendientes y puedan escuchar muchas historias. En algún podcast anterior pudieron escuchar la historia de Luis Fernando, conductor de Innovar Salud, Luis Eduardo, conductor de Innovar Salud, que hoy está en este webinar porque queremos profundizar en la historia. Pero en los podcasts siempre estamos también tratando temas de interés, de salud, de recomendaciones, de conocer gente de Innovar Salud, para que estén pendientes del podcast. Pueden ir a Apple Podcasts, a Spotify, a Deezer, no sé qué otras se me escapa en este momento. Pueden ir, buscar Innovar Salud y ahí encuentran todos los capítulos. Este último que está pendiente de subirse, que se subirá en los próximos días, es el episodio número 14, si no me equivoco. Entonces, para que estén muy pendientes. Vamos ahora sí con la segunda pregunta de la trivia. Recuerden que deben ir a nuestro Instagram, @innovarsalud_col, y responder en nuestras historias las preguntas que les hacemos acá, pero tienen que responderlas en nuestras historias. Algunos han respondido en el chat de YouTube. No vale ahí. Les agradecemos mucho por responder allí, por enviar los saludos allí. Todo, muchas gracias. Pero para el concurso, que como dije, es un bono en el restaurante Crepes and Waffles, donde pueden ustedes ir a almorzar, ir a comer postre, invitar a alguien, a su familia, o ustedes solos irse a dar un buen banquete en ese restaurante, tienen que responder de manera correcta y en el menor tiempo las tres preguntas que hacemos en esta trivia. La segunda pregunta, y repito, todas las preguntas, las respuestas están en nuestros medios de comunicación. Si ustedes han estado pendientes de nuestros boletines, de nuestras redes, de nuestro podcast, es súper sencillo las preguntas, o son súper sencillas las preguntas. Esta es: ¿cuántos millones de vacunas contra el COVID-19 se han aplicado en Colombia? ¿Cuántos millones de vacunas contra el COVID-19 se han aplicado en Colombia? Innovar Salud, como dijo la doctora, ha aplicado 900 mil larguitos, casi el millón de vacunas. Esperamos este año, este mes o este trimestre llegar al millón de vacunas. En Colombia se han aplicado más de X millones. No nos tienen que decir los números exactos porque varía mucho, pero sí esta semana, se hubo la noticia en la que el Ministerio de Salud socializó que se había llegado a los millones de vacunas o a las millones de vacunas aplicadas. ¿Cuántas? Tienen que buscar ese número. Ese es súper sencillo. De verdad que si fueron juiciosos leyendo el boletín, ayer lo debieron haber leído. Entonces, para que vayan y consulten el boletín,
aunque ya llegaron respuestas, pero igual sigan respondiendo, que no sabemos si responden correctamente. Y además recuerden que también son 3 preguntas y si la tercera la tienen a la mano, pueden responder más rápido y pueden ganarse el gran premio que tenemos. Esa era la segunda pregunta de nuestra trivia. Ahora voy con el segundo invitado del webinar. Vamos muy bien de tiempo. Vamos con el segundo invitado, que es el doctor Luis Fernando González, que es el director médico de Innovar Salud. El doctor González también es un asiduo expositor acá en el webinar. Doctor González, ¿cómo está? Buenas noches. Feliz inicio de año. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Lo mismo, sí. Encantado aquí estar otra vez acompañando este espacio. ¿Cómo inicia el año? Lleno de trabajo, me imagino. Bastante, bastante, bueno, con muchas expectativas, buena energía para todo lo que se nos viene este año. Y como dice la doctora Adriana, seguramente pues un año que va a venir lleno de retos, pero con todas las ganas y la disposición. Sí. Doctor, uno de esos retos, y por el tema que lo hemos invitado la noche de hoy, es la telemedicina. Queremos hablar de telemedicina, saber qué estamos haciendo en Innovar Salud en cuanto a telemedicina. Antes de empezar, nos parece lo más importante es definir qué es la telemedicina, porque digamos que ahora estamos más familiarizados por la pandemia, pero 2 años atrás tal vez era algo muy desconocido que no sabíamos bien qué era. Pero pues cuéntenos qué es la telemedicina. Bueno, Emiliano, la telemedicina es una modalidad para prestar servicios en salud, ¿sí? En este momento, y para ponerlos un poquito en contexto, Innovar Salud todas sus actividades las desarrolla en la modalidad extramural domiciliaria y en el caso de Innovar Salud se denomina jornadas en salud, ¿ya? Y buscamos para este año y a muy corto plazo incursionar en esta nueva modalidad de prestar servicios de salud mediante la utilización de tecnologías de la comunicación y todo este tipo de herramientas tecnológicas para prestar servicios y lograr llegar y expandir un poco más los alcances en la prestación de los servicios. Doctor, por su experiencia, por su conocimiento, por lo que sabe por sus colegas, en general en Colombia, ¿cómo está el tema de la telemedicina? Bueno, yo creo que ahorita el panorama es supremamente diferente para que te hagas una idea y para que los que nos escuchen se hagan una idea. Digamos que desde telemedicina venimos hablando hace poco más de una década, ¿sí? Por allá en el diciembre del 2010 con la ley 1419 que sienta esas bases para la implementación en el país de la telemedicina con el objetivo pues de mejorar la eficiencia, la universalidad, partiendo del principio de la universalidad y lograr, digamos, mejorar la cobertura y el alcance en los servicios de salud. Y en ese orden de ideas, con corte al 30 de septiembre en 2020, según el registro especial para los prestadores de salud, el REPS, habían 2.370 y algo de prestadores de salud, abarcando 400 municipios que tenían algún tipo de modalidad de servicio en telemedicina. Y esto a partir del 1 de enero del 2020 y con todo lo que tiene que ver con la pandemia, pues tuvo un incremento aproximadamente del 137% de crecimiento en telemedicina y de registros ante el REPS, porque sin duda alguna pues todo lo que tiene que ver la pandemia ayudó a impulsar todo este tipo de herramientas tecnológicas, entre otros ámbitos de la salud y la prestación de servicios, ¿no? Y hizo la invitación a muchos prestadores a cambiar esa modalidad para prestar y continuar en un escenario que nos invitó a pensar diferente. Doctores, justamente de la pandemia, quería preguntarle cómo ha cambiado, qué ha impactado. Digamos que hay cosas que hoy en día ya es normal tener una teleconsulta, digamos algo que antes no era, pues de pronto uno no se lo imaginaba, sí estaba la tecnología, pero uno como que el doctor tenía que verlo de frente para poder sentirse atendido de alguna manera. ¿Qué ha cambiado con la pandemia? ¿Cuál ha sido para usted lo que más ha cambiado con la pandemia en términos de telemedicina? Bueno, yo personalmente la visión de la atención frente a los pacientes, ¿no? Yo creo que esto nos invitó a reestructurarnos totalmente de cómo
podemos nosotros seguir haciendo nuestra labor en condiciones diferentes, ¿sí? Nos llevó a toda esta virtualidad, incluso a conocer plataformas y escenarios que no sabíamos que existían, y sin duda lo que hizo fue ponernos a pensar nuevas formas de hacer lo que hacemos, no solamente desde la medicina, sino desde todas las otras áreas de rehabilitación, todas estas actividades que hacemos al día, pues realmente ante los limitantes que puso la pandemia, pues yo creo que lo principal que podría rescatar es la forma y la reestructuración de lo que hacemos y la invitación y lo que nos ha puesto como reto de innovar en estas actividades, ¿no? Para nosotros desde la parte médica, sin duda, ha sido todo un reto poder llegar a un diagnóstico, a un plan de manejo y a transmitir lo que quiero transmitirle en un escenario diferente a un paciente, ¿no? Y a lo que tú dices, a que se sienta de verdad atendido y que eso conlleva una serie de retos y de aspectos que no manejábamos regularmente. Doctor, ¿qué se puede hacer por telemedicina y qué no se puede hacer por telemedicina? Pues bueno, Emiliano, realmente por telemedicina podemos casi que hacer todo lo que tiene que ver con el aspecto clínico y la atención de un paciente clínico. Obviamente, pues todo lo que tiene que ver con procedimientos como tal, pues no se puede, pero dentro de la atención de un paciente, rehabilitación de un paciente, paliación de un paciente, es decir, desde todos los ámbitos diferentes de atención en salud, la telemedicina tiene cabida y casi que todas las actividades con sus particularidades se podrían adelantar o avanzar mucho por el tema de la telemedicina, ¿sí? Medicina general, terapias físicas, ocupacionales, todos estos aspectos se pueden realizar mediante telemedicina, ¿no? Y dependiendo también de las categorías, pues otros ejercicios como consultar con especialistas que estén en otras ciudades, consultar con un comité de interdisciplinario, es una modalidad para prestar servicios muy interesante y que tiene un abanico muy amplio que seguramente vamos a empezar a explorar. Vamos a Innovar Salud. ¿Cómo está Innovar Salud hoy en telemedicina? Cuéntenos qué hacemos actualmente en telemedicina, inclusive si nos puede contar ese cambio que vivimos hace 2 años con la pandemia, qué cambió, qué hemos en esos 2 años implementado de telemedicina y qué esperamos implementar, no sé, al cabo de un semestre, un año. Pues digamos que en este momento las actividades que realizamos propiamente no las podríamos definir como telemedicina, digamos que estamos todos los prestadores a nivel nacional que han tenido la necesidad, pues digamos, nos fuimos por este lado de la virtualidad, cubiertos por esta norma de la emergencia sanitaria que nos permitía de cierta manera incursionar en estas actividades sin tener el servicio propiamente habilitado. Entonces, pues, hacemos algo de consultas, hacemos, digamos, consultas de nutricionistas, algunas actividades de rehabilitación, pero propiamente en telemedicina, que es lo que esperamos hacer la habilitación lo más pronto posible, ojalá antes de que acabara esta norma que nos tiene abrigados, pues vamos a empezar con medicina general, ¿sí? Dentro de sus diferentes categorías para la prestación del servicio. Y idealmente pues iremos creciendo a partir de ese pilar que sería la medicina general con nuestros pacientes. Perfecto, doctor. Doctor, ese era el tema que queremos hablar con usted, telemedicina, saber cómo venía la mano en ese tema, saber cómo nos preparamos para eso. Le agradecemos mucho haber estado con nosotros esta noche y no puedo dejarlo ir sin pedirle un saludo a su equipo de trabajo y a toda la familia de Innovar Salud en este inicio de año y los grandes retos que se vienen para la compañía en este 2022. Bueno, Emiliano, no, yo creo que les diría a todos mis compañeros que este es un año que viene con una cantidad de retos muy interesantes, como lo dijo la doctora, el tema de ventilación mecánica, telemedicina,
En ese orden de ideas, yo les diría que hay muchísimo para trabajar, que es un año que seguramente va a estar lleno de muchos éxitos, y la invitación es a trabajar, a seguir adelante como lo venimos haciendo, como lo vienen haciendo a diario, de bien hecho y con esas ganas y ese empeño que ha caracterizado a nuestro personal. Así que ese sería el mensaje. Doctor, muchas gracias, feliz noche. Era el doctor Luis Fernando González, el director médico de Innovar Salud, que como siempre muy amablemente atiende nuestra invitación para estar con todos nosotros esta noche, contándonos buena noticia siempre, y esta vez contándonos acerca de todo lo de telemedicina. Y ya saben, este año, ventilación mecánica, cuidados paliativos pediátricos, y ahora el doctor González nos habla de telemedicina. Es decir, es el año para estar en Innovar Salud. Estamos donde debemos estar, mejor dicho. Le agradezco mucho al doctor Luis Fernando González. También le agradezco mucho a todas las personas que están conectadas. Tenemos un número alto de conexiones. Algunos van y vienen, otros están con nosotros toda la noche. Les agradecemos mucho también a todos los que están participando en nuestra trivia. Ya vamos con los siguientes dos invitados. Como los presenté anteriormente, se trata de Luis Eduardo Valencia, quien es el conductor de Innovar Salud, y de Tatiana Cano, quien es la coordinadora de la sede de Medellín de Innovar Salud. Ya en un segundo, en un minutico, estoy con ellos. Antes, hacer la invitación para que estén muy pendientes de todos nuestros medios: Facebook, Twitter, YouTube y también Instagram, que es donde más movimiento hay de alguna manera, donde más interacciones generamos, @innovarsalud_col, para que nos sigan y estén muy pendientes de la trivia, bueno, en general de toda la información que nosotros tenemos. Siempre hay muchos tips, muchas recomendaciones, y cada mes en nuestro webinar hacemos la trivia por medio de este medio, de este canal, que es @innovarsalud_col en Instagram. Ya hicimos dos preguntas. La primera pregunta fue cómo se llama el conductor de Innovar Salud, que la acabo de responder. La segunda pregunta es cuántos millones de dosis o de vacunas se han aplicado contra el COVID-19 se han aplicado en Colombia. También lo pueden encontrar muy fácil. Y la tercera pregunta va a aparecer a continuación en la pantalla. También está muy relacionada con el boletín que ustedes recibieron y lo revisaron, aquellos que lo revisaron, el martes. Ya va a aparecer la pregunta, pero tiene que ver con las fechas internacionales de la salud. ¿Qué Día Internacional de la Salud se celebra el 30 de enero? 30 de enero es este domingo. Este domingo es 30 de enero, ya el lunes acaba el mes, el próximo martes ya será 1 de febrero, se nos fue ya el primer mes del 2022. La pregunta es, ¿qué Día Internacional de la Salud se celebra el 30 de enero? Súper sencilla, la encuentran en nuestro boletín que reciben ustedes cada martes para que vayan y consulten, y allí pueden revisar. Las personas que respondan de manera correcta y en el menor tiempo, o la persona que responda de manera correcta y en el menor tiempo, se ganará un bono de 50,000 pesos en el restaurante Crepes and Waffles. ¿Listo? Para que por favor estén atentos allí. Ya al terminar esta transmisión, que será en cuestión de 10 o 15 minutos, les estaremos anunciando el nombre del o la ganadora. ¿Listo? Para que estén muy, muy pendientes. Esa era la tercera pregunta. Los invitamos a responder en nuestra cuenta de Instagram, que está apareciendo acá abajo. Acabo de irse, pero ahí estaba, @innovarsalud. Ahí volvió a aparecer, @innovarsalud_col. Vamos con nuestro tercer invitado, un invitado muy especial que desde hace rato estábamos buscándolo, pero no tenía agenda disponible para atendernos porque es una persona que ve muy ocupada. Ya la tuvimos en un podcast, nos encantó su historia y lo hemos querido invitar esta vez al webinar para conocer mucho más de él. Le doy la bienvenida a Luis Eduardo Valencia, quien es el conductor de Innovar Salud. Don Luis Eduardo, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Emiliano, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está toda la familia de Innovar, mis compañeros, amigos? Muy bien, Luis Eduardo, muy feliz de tenerlo. Sabemos que había por ahí muchos pendientes de usted, tiene por ahí su club de fans, están muy pendientes de usted para escuchar de usted, porque los dejó muy antojados después del podcast. Entonces, la idea es poder en este espacio conocer un poco más de usted. Luis Eduardo, cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en Innovar Salud? ¿Cómo ingresó a Innovar Salud usted? Yo llevo ya, cumplo, llevo 4 años largos. El 15 de septiembre cumplí 4 años. Yo entré el 15 de septiembre del 2017. ¿Cómo llegué? Llegué por intermedio del doctor Sergio Rodríguez. Yo venía trabajando con él 3 años anteriores, cuando era el presidente de una
de una empresa muy importante en el país y yo Podemos decir el estaba. nombre, Luis Eduardo, digamos el nombre. Saludco, el grupo Saludco, ya empresas ya liquidadas con Exifarma, exactamente, ya liquidada. Entonces yo estuve con él 3 años y después ya nos vinimos para innovar, ya estamos acá. 4 años lleva usted en Innovar Salud. Señor, ya larguitos, 4 años largos. Cuéntenos un poco sobre su familia, usted con quién vive, su hogar, quién lo compone. Yo tengo mi esposa, tengo 2 hijos. Mi hijo, el mayor, Andrés, es visitador médico. Y mi Alejo, con el que vivimos con mi esposa y mi Alejo. Él es un joven de 28 años, él tiene una discapacidad, pero es una persona espectacular y es el motor. El motor de mi vida y de todo lo que yo hago es ese muchacho. Y con Cuéntenos, ellos estoy conmigo. perfecto, cuéntenos cómo es su día a día. Cuéntenos, además de Innovar Salud, desde las funciones que cumple Innovar Salud, ¿cómo es un día en la vida de Luis Eduardo Valencia? Un día en la vida de Luis Eduardo Valencia, pues yo realmente es trabajo y mi casa llego en la noche, le colaboro a mi esposa en la medida que pueda y que no llegue tan tarde. A veces pues nos coge un poco la tarde con esto de las vacunas y recogiendo y eso. Pero realmente mi día es, todo el día es laborando desde las 6 de la mañana que empiezo y hasta la hora que toque trabajar realmente. Y la familia, por la noche cuando llego, tengo el espacio con ellos un rato, cenamos, en fin. Y los fines de semana que estoy libre también es con ellos, realmente. ¿Y su jornada empieza en la castellana o siempre cambia? Cuéntenos cómo es su rutina. Mi rutina, yo arranco todos los días, 6 de la mañana, estamos empezando en la castellana, en la sede de la castellana. Ahí empezamos a repartir a los puntos que me correspondan, porque pues no solamente estoy llevando vacunas, también hay varios compañeros que nos apoyan para llevar a varios puntos. Entonces yo empiezo a las 6 de la mañana, nuevamente me tocan 2 puntos, Plaza de las Américas, CD, y a veces hay que hacer, una vez termino, pues hay que hacer otras labores, digamos, que hacen parte pues de la vacunación, o también con la doctora Diana, con el doctor Sergio, y sí, también a veces toca pues apoyar en estas labores. Don Luis Eduardo, entiendo que ha trabajado antes en el sector salud y está de alguna manera familiarizado con el sector, pero en Innovar Salud, ¿cómo le ha ido en ese sentido de trabajar con la salud? ¿Qué ha sido lo más gratificante? ¿Qué ha sido lo más difícil? Pues gratificante, pues, trabajar en Innovar Salud, por ejemplo, para mí es un orgullo muy grande, muy contento, la verdad, de pertenecer a esta gran familia, porque la calidad de las personas que trabajan allí con nosotros, empezando por la doctora Diana, el doctor Sergio, y todos los jefes, todos los amigos que tenemos allí, son grandes personas, son grandes seres humanos, y eso hace pues que la labor sea muy gratificante cada día, que uno crezca también con ellos como persona, también la labor diaria que se hace también, pues es muy bonita, ¿no? Digamos que trabajar con la salud y aportar uno algo, digamos, es muy gratificante para uno en poder poner un granito de arena para que se salven vidas, para poder llegar a tiempo a una cita con un médico. Porque pues yo no solamente he trabajado en vacunación, ni con el doctor Sergio, doctora Elena, también a veces en la época de pandemia apoyé también en la parte de crónico, de paliativos, también estuvimos haciendo ruta, una labor muy linda también que se hizo en ese momento durante toda la pandemia. Entonces, trabajar con la salud realmente, créame que, y más con esta empresa, es muy gratificante y de verdad que lo llena uno mucho de orgullo y se siente uno muy bien, de verdad. Emiliano. En estos 4 años, ¿cuántas personas aproximadamente usted cree que ha podido conocer e innovar salud? Uy, mucha, la familia Innovar es muy grande. No los conozco a todos, pero es gigantísima. Ya es que Innovar ha crecido muchísimo. En estos 20 años, Innovar, no sé, yo no le puedo hablar de cifras de cuántos empleados somos directos, indirectos, pero muchísimos. Pero sí, grandes amigos, sí, tengo en la empresa, grandes personas, grandes seres humanos. He conocido en Innovar gente maravillosa,
los profesionales de la salud, los médicos, los jefes, todos gente excelente, mis compañeros mismos. Yo no soy solo el conductor de Innovar, tengo varios compañeros muy queridos, mi compañero... Saludémoslos, mencionémoslos a ellos. Giovanni Moreno, gran amigo y compañero de trabajo, con él hemos tenido una muy buena amistad y es un gran señor, además un gran conductor y un gran elemento de la empresa. También don Wilmar, que es el otro compañero también, él está más reciente, pero también es un muy buen señor y gran compañero. Todas las personas que nos apoyan en vacunación, todos los conductores de vacunación, que son, pues son varios también. Tenemos todas las personas de crónicos, que son bastantes compañeros también, pues son que trabajan indirectamente, pero igual también son compañeros. Los compañeros que trabajan con COVID también son a todos, para todos ellos, mis compañeros y colegas, un saludo muy especial y que los aprecio mucho de corazón y para ellos todo mi cariño y todo mi afecto. Don Luis Eduardo, me devuelvo un poquitico a su vida. Quisiera saber, ¿hace cuándo trabaja en el tema del transporte? Si antes hizo algo diferente o cómo llegó al mundo del transporte. Yo antes de Innovar, trabajé en otra empresa también de salud, digamos que era una cooperativa de medicamentos de la gobernación de Cundinamarca. Allí fui conductor, allí tuve la oportunidad, la feliz oportunidad de conocer al doctor Sergio, que él llegó allí como gerente. Eso estoy hablándole del 2009, 2010, eso hace que lo conozco yo a él. Y ahí trabajé 10 años, también como conductor en varias áreas, también no solamente de gerencia, sino también de, a veces me tocaba llevar medicamentos a los pueblos, a los municipios de Cundinamarca sobre todo. Y antes de eso, pues sí, realmente como conductor no, sino trabajé también en el área de las ventas, también en el área de ventas, más que todo trabajé en eso antes de ser conductor, pues, pero en esta labor de conductor ya llevo 15, 20 años, creo yo. Y en la actualidad, para que la gente se grafique mejor, ¿usted maneja una van, un carro? Una camioneta, yo manejo una camioneta, una Frontier, doble cabina con plató. Y allí pues tenemos la oportunidad no solamente de llevar medicamentos, sino también llevar, a veces hay que ir a las brigadas, llevar a los jefes, a diferentes puntos, para ubicar nuevos puntos, para brigadas de vacunación. Entonces, no solamente es para esa labor, sino de llevar médicas, de llevar las vacunas, sino también para transportar personas a diferentes puntos. Luis Eduardo, vuelvo a la pandemia. ¿Cómo le ha ido en la pandemia? ¿Cómo fue el inicio de la pandemia en su casa, su familia, sus hijos, su esposa? Y en la parte también laboral con Innovar, ¿cómo le ha impactado la pandemia y cómo le ha ido en general con la pandemia? Pues digamos que en medio de tanto dolor y tanto sufrimiento, porque la pandemia pues, para todos pues no es un secreto que ha sido muy duro, pero realmente mi familia, digamos que yo no, ningún ser de mi familia, ninguna persona llegó a tener COVID. Nada de esto, en mi casa misma tampoco. Yo estuve, pues, aislado, digamos, aislado no, sino en... cuando hicieron, empezamos como el 19 de marzo, que nos guardaron a todos. Yo estuve como hasta el 26 de abril y ahí arrancamos ya, digamos que en vista de todo esto, pues no había más que hacer. Entonces me reinventaron, digamos, como conductor y como conductor, digamos, pero ya no de gerencia, sino pasé a ser conductor en crónicos, que fue una experiencia muy bonita que tuve. Tuve la oportunidad de conocer a grandes profesionales, grandes amigos. Estuvimos en crónicos también trabajando casi un año, yo creo, trabajando en crónicos también como conductor, llevando a los médicos a las diferentes citas que había, también para paliativos. También, entonces estuvimos ahí, digamos que a mí la pandemia, entre comillas, me fue bien, porque pues gracias a Innovar tuvimos trabajo, tuvimos que hacer. Entonces, digamos que me fue bien. Por todo en familia y trabajo me fue bien, entre comillas, ¿no? Por supuesto. Claro, dentro de todo lo que estábamos pasando, o que aún todavía pasamos. Claro que sí. Luis Eduardo, le agradezco mucho por estar con nosotros esta noche. Antes, no quiero dejarlo ir sin hacer la siguiente pregunta y es, ¿cuál es su sueño, Luis Eduardo? Mi sueño.
pues yo ya a esta edad que tengo, ya los sueños no son tanto ni tan amplios, ¿no? Pero yo ya llevo, ya estoy muy cercano a mi pensión, ya tengo mis semanas, y la idea es seguir con Innovar, laborando, pensionarme y poder seguir pues laborando con Innovar y pensionarme. Realmente esa es la, digamos, como el sueño así que tengo y que mi familia, todos que estén bien, que todos se les cumplan también sus sueños a ellos, ¿no? Que es lo más importante. Pues Luis Eduardo, de verdad, mil gracias por acompañarnos esta noche. Nos encanta haber conocido su historia, haber conocido mucho más sobre Luis Eduardo persona y Luis Eduardo, la persona que nos acompaña en el día a día en Innovar Salud. Le agradecemos mucho y una feliz noche, Luis Eduardo. Emiliano, muchas gracias a usted, a todos mis compañeros, un abrazo grande, todo mi cariño y los quiero mucho. Chao. Gracias a Luis Eduardo Valencia, eres la persona que nos apoya o una de las personas que nos apoya en el tema del transporte, siendo el conductor de Innovar Salud, le agradecemos mucho y como él esperamos tener muchas más personas de Innovar Salud haciendo parte de este webinar y contándonos sus historias. Ya en un momentico vamos a ir con el ganador de la trivia para contarles quién se lleva el bono de 50 mil pesos en el restaurante Crepes and Waffles. ¿Listo? Antes de eso, terminamos con una gran invitada, dejamos la mejor invitada para el final. Quiero darle la bienvenida a Tatiana Cano Molina, quien es la coordinadora de la sede de Innovar Salud en Medellín. Tatiana, ¿cómo estás? Buenas noches. Emiliano, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto conocerte por cámara, un gusto tenerte en este espacio. Tatiana, entramos en materia de una vez. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Innovar Salud? Llevo 10 años, cumplí el 17 de enero. 10 años, eres de las que más tiempo lleva trabajando en Innovar Salud. Yo creo, hay gente más antigua. Cuéntame sobre ti, cuéntame con quién vives, cómo está compuesto tu núcleo familiar. Vivo con mi tía y mi mascota. ¿Qué mascota tienes? Tengo una pomerania Es mía, un perrito, ¿sí? una perrita. Una perrita. Perfecto. Tatiana, cuéntame sobre ti, sobre tu formación, qué estudiaste, cómo llegaste a estudiar lo que estudiaste, dónde lo estudiaste y cómo entraste a Innovar Salud. Soy enfermera profesional, soy egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, tengo una especialización en auditoría, ingresé a Innovar Salud pues a través de una convocatoria referente de una amiga que me dijo que estaban buscando una enfermera, y ahí fue donde me presenté y ya pues hice todo el proceso y ingresé a la familia Innovar. ¿Y antes habías tenido ya experiencia profesional o fue tu primera experiencia? No, yo había trabajado con Fenalco en el programa también de atención domiciliaria. Trabajé 5 años en la empresa y ya luego me pasé para Innovar. Cuéntanos sobre la sede de Medellín. Cuéntanos cómo funciona, qué diferencias hay con Bogotá, cuántas personas tiene Innovar Salud allí, cuál es, digamos, el servicio que más demanda tiene. La sede de Medellín, nosotros somos 38 personas. Nosotros manejamos todo un programa de agudos, manejamos toda la parte de aplicaciones de tratamiento en casa, curaciones, toda la parte de nutrición, nutrición parenteral y todo lo de terapias. 38 personas, son más de las que yo tenía en mi cabeza. Me parece muy interesante Sí. haber conocido eso. Sí, señora. ¿Cuáles son los principales retos que se presentan en Innovar Salud Medellín? Pues, a ver, yo creo que lograr pues como una aceptación y un reconocimiento a nivel pues tanto de la institución como a nivel nacional. Eso es como lo más importante y el reto más grande que hay. ¿Qué ha sido lo más gratificante en estos 10 años y en todo este proceso que has vivido en Medellín? A ver, lo más gratificante es pues como ver la satisfacción de todos nuestros usuarios cuando nosotros les prestamos un buen servicio. Eso es para nosotros y pues para mí es que el paciente se sienta supremamente bien. Eres hoy en día la coordinadora de la sede de Medellín, pero me imagino que cuando entraste hace 10 años tenías otro cargo. ¿Cómo ha sido esa evolución o cuéntame si siempre has estado en el mismo cargo? No, ingresé pues como enfermera y
Luego, pues fui adquiriendo ya como al año, 2 años de estar ya como enfermera, empecé a coordinar como ya la parte de la sede, todo el programa como tal. Bueno, y en estos 2 años de pandemia, del 2020, de marzo del 2020 a hoy, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo que ha cambiado en tu vida? ¿Qué ha cambiado en tu trabajo? ¿Y qué ha cambiado en Innovar Salud Medellín? En todo, pues, o sea, dándole pues muchas gracias a Dios que nosotros pues nos se ha presentado el virus ha estado en mi familia, muchos pues, o sea, nos hemos contagiado. Creo que yo fui una de las primeras que tuvo el virus cuando empezó la pandemia. Entonces, pero ni no, pues no hemos tenido ninguna muerte, no se ha presentado ningún fallecimiento de ningún familiar. Y en cuestión de a nivel laboral, pues, o sea, la pandemia ha cambiado tanto porque ha cambiado mucho la parte de los modelos de atención debido pues a toda esta lineamientos que se han ido pues como ingresando a través de la Organización Mundial de la Salud y que nosotros pues tenemos que adoptar. Perfecto. Tatiana, quiero preguntarte ahora, ¿cómo te proyectas tú en 5 años? En 5 años, igual, tener una estabilidad laboral, seguir siendo pues una excelente profesional, dando pues como lo mejor de mí y tener pues como más fortalezas como profesional, seguir creciendo demasiado. Tatiana, enviémosle un saludo a todos sus compañeros en Medellín y también en las otras sedes que tenemos en Colombia. A todos mis compañeros, un saludo muy fuerte, muchas gracias por haberme invitado, espero pues que no sea el primero, ni el último, pues que no sea, muchas gracias a todos, una feliz noche. Tatiana, mil gracias por acompañarnos esta noche en el webinar de Innovar Salud, y así como Tatiana, esperamos en las próximas emisiones de nuestro webinar tener a más participantes de otras ciudades del país y de otras áreas, como también tuvimos a don Luis Eduardo. Me dicen que aún no tenemos el nombre del ganador del premio, lo estaremos anunciando mañana en nuestras redes sociales porque hubo varias respuestas y no tenemos claro quién respondió en el menor tiempo posible. Entonces, no se preocupen que entre mañana y el lunes les estaremos anunciando en nuestras redes sociales y en el boletín de la próxima semana quién es el ganador del webinar o de la trivia de este webinar de Innovar Salud. A todos, gracias por acompañarnos. Agradecerle, como siempre, a Valeria Palacino, que han estado detrás de cámaras en toda la logística. También a María Paula, a Claudia, a Paula, a todo el equipo de Innovar Salud de Comunicaciones, que siempre nos apoya para llevarles a ustedes este espacio. A todos, mil gracias y nos seguiremos contactando por diferentes canales de comunicación de Innovar Salud.